tiene mucho que contar y parte de eso son los 630 kilómetros de ciclorruta en la capital. María Fernanda Díaz Granados, usted ha recorrido algunas de ellas. ¿A cuál llegó esta vez? Lina, llegamos a la localidad de San Cristóbal, específicamente a la ciclorruta ubicada en la calle 11 Sur. Este ha sido un espacio que se ha convertido en un recorrido muy importante para todos los ciclistas que se mueven de oriente a occidente de nuestra ciudad. Los ciclistas que se movilizan de oriente a occidente en Bogotá cuentan con una ciclorruta clave para sus desplazamientos. Nos encontramos en la ciclorruta de la calle 11 Sur, que conecta desde la carrera décima C este hasta la carrera décima. Esta es una ciclorruta que nos permite seguir extendiendo la red de ciclorrutas de la ciudad. Con una extensión de 3.18 kilómetros, este espacio se ha convertido en un corredor seguro para los biciusuarios de la localidad de San Cristóbal. El espacio que nos han abierto nuevamente como ciclorruta nos permite tener el beneficio de estar tranquilos, disfrutando del espacio, sin contribuir tampoco a la contaminación. Estamos contribuyendo al medio ambiente. Tenemos un espacio seguro porque pues esto es muy, muy recorrido por ciclistas que van de la zona oriental hacia la occidente para sus trabajos. Se benefician también en esos recorridos diarios. Es importante resaltar que esta ciclorruta está construida en dos tramos. Un primer tramo es de la carrera décima C este hasta la carrera séptima, que es unidireccional y segregada. Y después tenemos un tramo de ciclorruta que conecta desde la carrera séptima a la carrera décima de manera compartida, en el cual permite distinguir los espacios propicios para cada tipo de actor vial. El llamado también es a la cultura ciudadana, pues los 630 kilómetros de ciclorruta con los que cuenta la ciudad son exclusivamente para biciusuarios.